7. ¡Brasil! Pide la pelota Marco Antonio Rodríguez, señores. Se ha terminado una semifinal para el peor de los recuerdos de los brasileños. El reconocimiento en este caso para un técnico que tiene que estar liquidado por la paliza histórica que se acaba de comer el equipo que dirige. Lo que tiene el fútbol, de haber llegado a aquella gloria en el 2002 dirigiendo y siendo campeón del mundo, a esto que también es histórico, pero como de los peores momentos de toda la historia del fútbol brasileño. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de jogar a Copa do Mundo no meu país. Fico com agradecimento e um beijo no coração de cada brasileiro. Em nome de todo o grupo. Eles foram melhores, prepararam melhor, fizeram o melhor jogo. Tomamos hoje 4 gols em 6 minutos. É um dia para de muita tristeza, mas muito aprendizado também. No me sale una lágrima ni en pedo. Como se pueden imaginar, las redes sociales arden a raíz de esta derrota tan abultada de Brasil frente a Alemania. La creatividad está full. Ante tanto equipo, porque yo creo que ahí está la definición de Alemania. Equipo con mayúsculas, realmente formidable la exhibición que acabamos de ver. Fue penoso, vergonzoso lo de Brasil, pero una cosa está relacionada con la otra. Lo brillante de Alemania es lo vergonzoso de Brasil. Naturalmente que, si yo for pensar na minha vida como jugador de futebol, como técnico, como profesor de educación física, todo aquilo, acho que fue... Entiendo que fue el peor día de mi vida. Mas continúa vida. La presidenta brasileña, los primeros mensajes. Así como todos los brasileros, estoy muy, muy triste con la derrota. Siento inmensamente por todos nosotros, los hinchas, y por nuestros jugadores. Más, pero no vamos a permitir quebrarnos. Brasil levanta, sacude y da de vuelta para ir hacia arriba. Es lo que dice Dilma Rousseff. Ya, claro, muy enojada, ¿no? Muy molesta. Ahí veíamos a los brasileños que realmente están muy molestos, porque muchos dolidos, pero otros enojados con la selección, que fue, la verdad, un fraude. Pero que cuanto más grande es la ilusión, más duro es el golpe cuando caes. Y la ilusión de todo Brasil y de este grupo, cimentada en la ilusión que tenemos todos, y esto es un golpe dificilísimo a asumir. Alemania 7, esta es la peor derrota en la historia del fútbol de la selección norteña. Ni ellos lo pueden creer.